Mire, periódicamente en este centro educativo, cumpliendo con los lineamientos del Ministerio de Educación, que propone que cada cierto tiempo los estudiantes presenten las producciones según se van agotando los contenidos. Cumpliendo con eso, como decíamos ahorita, entonces nosotros preparamos tres momentos distintos durante el año escolar que le llamamos ferias escolares, donde los estudiantes tendrán la oportunidad de presentar sus producciones. La primera, que involucró matemática, educación física y formación. La siguiente involucró lenguas. Y ahora, finalmente, ya en el ocaso del año escolar, la tercera, que tiene que ver con ciencias y educación artística. Como se puede mostrar, ahí están las producciones de los estudiantes, tanto de ciencia de la naturaleza, ciencias sociales y de educación artística. Trabajo hecho por los estudiantes, sino a todo lo largo del año escolar, sí, a lo largo de cualquier periodo, basado en los contenidos que los maestros trabajan con ellos. Les sirve de práctica y naturalmente son evaluados por su maestro, porque ya el examen per se, en un proceso de evaluación, no existe como manera de promoción del estudiante. Sí puede existir como una práctica cualquiera, pero como promoción no. Sí es una parte evaluativa que el maestro ya tendrá la oportunidad de ver cómo va a evaluar el trabajo de los estudiantes.